¿Sabés qué voy a hacer? Vamos a contar chistes. No. Pero estoy leyendo el material que tiene el señor y es inapropiado para este horario. Te lo pido, por favor. Pero quiero chistes de ustedes. Gracias. Tienen que dejar en el contestador. Vamos derecho al directo. ¿Cuál es el contestador? El contestador en el directo. ¿Cuál es el contestador? 4535-4210, señor Silva. ¿Y cuál es el directón? 4535-4204, señor Silva. ¿Cuál es el contestador? 4535-4210, señor Silva. ¿Cuál es el directón? 4535-4204. La gente puede llamar y dejar chistes grabados. Claro, hablando en serio, porque con este hombre no se puede hacer radio. 4535-4210 es el contestador. Llama, grabás el chiste y trata de que sea un chiste que lo podamos decir al aire, ¿no? Porque... ¡Cocons! ¡Cocons! ¿Qué, Juan Carlos? ¿Qué hay detrás de una vaca que se ríe? ¿Qué hay detrás de una vaca que se ríe? No sé. ¡Un toro que empuja! ¡Qué familiar! Empezó tranquilo. ¡Vamos, chicos! Mamá, quedé embarazada. Ay, hija, ¿pero dónde tenía la cabeza? En el volante de un auto, dice la hija. ¡Selvas! ¿Cuál es el contestador? 4535-4210. ¿Cuál es el directón? 4535-4204. ¿Qué? ¿En qué se parece la menstruación de yogurts? No, sin directo. No. ¿Son lo que te da esta? No, yo no di nada. Ella es madre de la familia, ¿cómo le va a dar eso? Yo no doy nada, ¿no? Al yogur, la hora, te hace bien, al gordo te hace la hora, mira. ¿Qué? ¿En qué se parece? Empanadas. ¿En qué se parece la mentosina y yogurts? ¿En qué? En que nunca sabés cuándo te vas a tragar alguno grupo. No. Es mucho. No. ¿Viste cuando decís cuál es el límite? Es el límite. No, eso es 10 kilómetros después del límite. ¡Es excelente! No es excelente. ¿Qué querés? ¿Hay llamado? Sí, llamado. ¿Quién es? Hola, Silva. ¿Cómo te va? ¿Quién sos? ¿Qué decís? ¿Qué contás? Todo bien acá trabajando. ¿De dónde sos? De Banfield. De Banfield, qué lugar, qué país. Banfield es un país. ¿Cómo es tu nombre, ex? Alberto, ¿qué quieres contarnos? ¿Un chiste, ex? Chiste. A ver, decí, cuidado el horario. La mamá le dice a la nena ciega: Camila, no. La próxima que te portas mal, te cambio los muebles de lugar. ¡Horrible! No, mal gusto. ¡Mal gusto, chicos! Estamos al borde del delito, de la ilegalidad. Chicos, no van a denunciar el INADI, por favor. Qué feo que levanten un programa después de 5 años de éxito. Sí. Estuvo muy bien, Manfio, gracioso, pero salvadox. A ver, vamos con otros. Un chico le dice a otros: che, Juancitos, ¿tu mamá trabaja en la NASA? No, ¿por qué? Porque así la vi en Venus. No. Estuvo bien. Hola, ¿con quién hablo? ¿Quién habla? Sí, Gustavo. ¿Cómo está, Gustavo? Todo bien, ¿vos? ¿Estás con quilombo, Gustavo? No, estoy acá trabajando. ¿De qué trabaja, Gustavo? En una obra social. ¡Oh, qué quilombo! ¿Cuánto reclamo, no? Sí, sí. Lo que deja la salud, ¿no? Ah, sí. ¿Tenés un chiste, quilombo, Gustavo? Sí, tengo un chiste. A ver, contalos. El hombre va al médico y le dice: doctor, dice, ¿qué tratamiento puedo hacer para el problema de salud que tengo? Dice: y póngase barro en la cara, y eso me hará bien, y no sé, pero se va a acostumbrar a la tierra, dice. ¡Muy buenos! ¡Muy bien! ¡Viva la obra social! ¡Viva! ¿Qué? Gracias. La obra social. Ojo lo que vas a contar. No, por supuesto. No, lo tienes separado, pero no. Ese lo tengo. No, es muy fuerte. Ese lo tengo guardadito, porque es muy fuerte. Para este horario no vamos. Che, ¿me podés decir por qué son tan vagos? Y ahora, ¿quieren que te lo diga? Eso será tan malo. No, malísimo. El dulce, pero no lo chupé. Ese fue malísimo. Pero tiene dulce, cae puta. Sí, son mías. ¡Ay, hay un llamado! Oiga, Silva. Escúchame, Cocos. ¿Te estás volviendo jugador compulsivo, vos? Dame 10 pesos y te digo que no. No, tengo un llamado. Paralo. Congelalo un rato. Ahora, ¿con quién hablo? Con Juan. Juan Carlos, habla con Juan. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿qué haces, Juan Carlos? ¿Qué haces, Tocayox? Sí. Bien, haceme reír, loco, haceme reír al público.
Bueno, tengo un chiste. ¿A ver? El chiste es un chiquito. Sí, ¿entonces? El chiquito se va al médico a hacerse el examen de la próstata. Uy, vaya. Y agarra y le dice el chiquito al médico, le dice, doctor, le dice, ¿le puedo agarrar el pene mientras me hace el examen de la próstata? Sí, sí. Y pues, ¿cómo? Le dice el doctor, le dice, encima que sos chiquito, ahora sos puto también, le dice. No, doctor, le dice, lo que pasa es que me quiero asegurar de que usted me meta el dedito nomás. Está bien, pues se ríe eso. Se ríe, se rima su propio chiste. Yo creo que nosotros es un pelotudo. La risa de la impresión. Gracias, que teníamos antes de que lo termine. No, teníamos miedo, ¿viste? No, no vos, yo tengo miedo. Gracias, chabons. ¿Nervioso, Cocos? Sí, un poco. ¿Es tu primera vez? No, yo había estado nervioso antes. No, esa hoja hay que quemarla. Quemarle la hoja. Ah, hola, chicos. ¿Cómo están? Escúchenete. Es... Ay, para que me olviden. Ah, sí. Amor. Gracias, muy bien. Amor. ¿Qué? Me siento fea. Gorda y horrible. ¿Qué tengo? No son cochudas. ¡Tienes razón! Saludos a mi tío ahí. Es muy bueno. De los imitadores... El mejor, pensé que era él. De lo, poné el principio, de los imitadores de Silva, es, escúchalo. Es más, ¿por qué no lo llamás? Hola, chicos. Escuchá. ¿Cómo están? Escúchenete. Es Silva. Ay, para que me olviden. Ah, sí. ¡Amor! ¿Qué habla como él? ¿Qué? Me siento fea. Gorda y horrible. ¿Qué tengo? No son cochudas. Razón, conchuda. ¿Qué hace, conchuda? Es tan fuerte que no se anima a contar. Me estoy yendo. No. Pero te estás yendo. Me estoy despidiendo. ¿Te estás yendo para no volver más? Me estoy despidiendo. Muchas gracias al público. Marina. Cada vez más tempranito nos vamos, ¿no? Vos sabés cuál es mi tema del día, ¿no? Se ve que José está echando los huevos, ¿no? Marinas. No, ningún problema, chamón, primeras. Marinas. Con este tema, que es el tema del día, me voy despidiendo. A ver. Cuidado, Juan. Marinas. Como, antes de que sigas. Contame todos. Como Marco se va a enterrar conmigo el día que yo muera. ¿Qué, tenés un entierro hoy? No. Vos y te vas. ¿Qué se va a enterrar? Vos y te vas, sí, se entierra conmigo cuando yo muero. Ah, pensé que. Cállate y déjame terminar de hablar. Sí. Si vos te vas, que es lo más probable, sí, después de esto, si hay una persona que tiene dignidad, tiene que irse atrás tuyo. Sí. Marina. Digo, porque no sos vos solo, tenés una cómplice. La banco a muertes. Te digo, si te vas, la banco a muertes. Ella tiene que agarrar su bolsito e irse atrás tuyo, porque es ella la que te come la cabeza. Y después se hace la boluda, ay, es muy fuerte. Ella le busca por teléfono y se los muestra y el otro entra como un boludo. Para que se sepa. Gracias por los dedos. ¡Nándote, Marina! Tres empanadas. ¡Cómo se come la galleta! Baila el ritmo de Marinas. ¿Qué sé? Chulos. Le contamos esto y nos despedimos, ¿eh? Gracias a todos. Hermoso día, Buenos Aires. 22 grados 7. Depende del tele que mire, claro. Día de sol. Viene la primavera. Parame todos. Por favor, Juan. ¿Por qué, Cocoms? ¿Por qué, Cocoms? Los tampones tienen un cordoncitos. ¿Por qué? Para que después te pueda limpiar los dientes. ¡No!